Bueno, no solamente tendremos un fin de semana puro deportes en el marco de las competencias, de la exposición, también habrá espectáculos artísticos en la Plaza La Paloma y más tarde, más a la noche, habrá otro tipo de fiesta. Vuelve Lea Sonido. ¿Recuerdan ustedes, para aquellos que son un poco más viejos, que en su momento Lea Sonido fue una de las empresas que brindaba el servicio de sonido que tuvo mucho auge incluso estuvieron con un programa en televisión bueno toti espíndola es uno de sus referentes y nos adelantó que tienen intenciones de volver a presentarse este fin de semana con una fiesta en el club gimnasia una fiesta de reencuentro esto nos adelantó eh, estamos preparando un reencuentro en realidad no una noche retro sino un reencuentro con los chicos con con la gente de la época, y obvio lo, lo, de ahora también, para que vean por ahí un poquitito lo que era, lea antes, ¿no es cierto? Lo que hacíamos, eh, la música, los chicos, eh, no se trata de un retro, sino más que nada un reencuentro con, con la gente que, que fue de, de esa de ese tiempo, de esa época y los anteriores y lo de ahora, ¿no es cierto? Porque por ahí preguntan, y hay chicos por ahí que no saben qué lea, y bueno, lea. Era una discoteca, era un servicio de sonido y hacíamos, hacíamos muchos eventos antes. antes Y ahora queremos hacer un reencuentro con los chicos, con los, con los antiguos Lea y sumamos a algunos DJ para que estén esa noche con nosotros también. ¿Dónde lo van a estar haciendo? Y este sábado en el Club de Gimnasia, eh, con la gente de la subcomisión de PAL que organiza, que está parte de la organización. Y están todos invitados para, para que vean. Hay, va a haber show en vivo, sorpresas, regalos y. Y un costo bastante accesible para las entradas también. Ahí creo que ya se terminaron, hay entradas de 50 y ahora van a salir de 80. Y creo que Ventanilla va hasta 100. En este proceso que estaban armando el reencuentro, ¿hay muchas historias, muchas anécdotas? Muchísimas, muchísimas. Eso sí, hay muchísimas. Por ahí eh, tenemos varios años de hacer radio. Hacíamos radio antes, hacíamos el programa en el horizonte, locos en el aire. Hicimos también un poco de... Un año y poco de tele también en Canal 5. Tenemos todas las imágenes, así que creo que vamos a estar proyectando ahí en las pantallas gigantes para que vean un poquito de historia. La historia de Lea, o sea, el, el reencuentro, sí. ¿Te acordás en qué año más o menos estuvieron trabajando con, con el servicio de sonido? Eh, lo nuestro fue más o menos del, del 2000 hasta el... Creo que fue 2007, la última vez que hicimos en el sonido de la fiesta de la flor, que fue uno de los eventos más grandes que habíamos organizado, que era con la mancha Rolando en aquel entonces 2006, 2007. 2007. Y bueno, por ahí después fuimos dejando porque ya fuimos quedando un poquito grandes. Entonces ya nos dedicamos cada uno a lo suyo. Pero ahora de vuelta estamos tan reestruciamos a los chicos, van a... Ya, obvio cada uno con sus cosas, pero van a estar todo el sábado ahí en presente.